media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche en mi medio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena conducción. ¿A quién qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué tan dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el claxon le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué tan dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué tan dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Dime, dime que te...